Aquí en La Sobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablaremos de las verduras olvidadas en el fondo del refri, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba. Aquí en La Sobra está pensado para el día a día, recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar. Yo soy David Santa Cruz, también conocido como @labanquetera, y hoy hablaremos de tartas dulces que quedamos en el programa pasado de que íbamos a completar. Hablamos de tartas saladas y nos acompaña... Yo soy Pola Hurtado o Pola Trace, así me pueden encontrar en redes. Soy autora de polacocina.com y llevo muchos años cocinando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Amaro y me pueden encontrar en mis redes sociales como el Tati Amaro, tanto en Twitter como en Instagram. En el programa pasado íbamos a hablar de tartas dulces y tartas saladas, pero nos fuimos alargando y quedó pendiente la segunda parte, que es justamente hablar de la parte dulce. Sebastián nos dio una receta muy básica para la pasta, que puede servir para tanto para las dulces como para las saladas, que eran 250 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente que se pudiera hacer como pomada, un huevo, una cucharada de sal, una de royal y 3 cucharaditas de azúcar. Una cucharadita de sal, no una cucharada, una cucharadita de sal. ¿Estoy en lo correcto? Todo eso se mezcla sin meterle las manos con un tenedor o con una espátula. Ya una vez que se haya amasado, si necesita un poquito de hidratación, le pueden poner un chorrito de agua fría o de vino blanco y se mete unos 20 minutos al refri para poderla manejar. Después se pone sobre un molde para pie o para tarta, que son los clásicos redondos, se aplana, se puede precocer o no, y luego ya le ponemos el relleno que queramos. Yo me puse a experimentar, soy pésimo para las cosas dulces. Y para las tartas solo para las cosas dulces. Para las cosas dulces. Solamente para la repostería me va fatal. Y en esta ocasión fui al pueblo, me traje de mi mamá y me traje unas manzanas muy lindas, que son este tipo de manzana criollita, que le llaman, así rayadita, muy ácida, muy rica. Y entonces la rebané en gajos. Para quienes nos están viendo en YouTube, estoy mostrando la tarta, cómo quedó. Lo que yo hago con esta tarta, que es muy, muy sencilla, muy básica, es cortar la manzana en gajos, se le saca el corazón, ¿no? Y las semillas. La pongo, para que no se me oxide, la pongo a remojar en una solución de agua con limón. Agua con limón, ¿no? Con un medio limón. Y ahí la pongo para que no se oxide y no se haga fea, en lo que voy cortando todas las manzanas. Más o menos en este utilicé unas 10 manzanas medianas, 10, 12 manzanas medianas, y fui poniendo una capa de manzana, le puse un poquitito de azúcar porque estas están bastante dulces, ahí es como también cosa al gusto, canela en polvo, manzana, azúcar, canela en polvo hasta llenar el molde, y lo metí al horno a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos. Entonces, y esa es muy sencilla, es como lo más básico. Es algo que aprendí a hacer de niño, adolescente, como de las primeras cosas que aprendí a cocinar. Entonces, no hay mucho pierde. O sea, si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer prácticamente cualquier persona. Fíjate que ahorita que dices eso, yo también lo primero que aprendí a hacer fue pie. Estaba un poquito más morra, creo que tenía como 7 años. Y mi mamá vendía pies de limón. Se lo vendía a los restaurantes, una cadena que no voy a nombrar en el programa, pero vivíamos en Villahermosa y no les llegaban los pies de Ciudad de México. Entonces, pues mi mamá se puso al tiro a vender esos pies y yo me acuerdo que llegaba a la escuela y digo que tenía como 6, 7 años porque creo que iba en primero de primaria y órale, a exprimir limones y a hacer pie de limón y a hacer merengue y a usar la salamandra. Entonces, yo creo que a mí el amor de la cocina me entró por los pies, precisamente. ¿Es la salamandra, perdón? La salamandra es la parte del horno que está abajo de la flama. Entonces, doras el merengue, le dicen broiler también en inglés,
Entonces, que ya los hornos modernos ya casi no traen, fíjate. Ya casi no traen. Antes tenían un compartimento abajo. Sí, con la primera, el primer horno que tenía mi mamá sí que lo tenía eso. Bueno, ahora puedes usar un soplete de cocina para hacer ese tipo de cosas. Pero pues sí, me tocó aprender a la antigüita y pues con esta costra de galleta, que ahorita íbamos a hablar de que el pay dulce se presta más a no tener que batallar con la masa, porque podemos hacer una masa muy sencilla a base de galleta molida. Yo le pongo coco deshidratado también para darle un poquito más de interés a la masa, azúcar y mantequilla. Y entonces cubres el fondo de tu molde con eso y ya no estás batallando que si la temperatura, que la mantequilla, que etcétera, etcétera. Entonces creo que para dulce podemos hacernos las cosas incluso más sencillas. Claro. Oye, por cierto, hablando de mantequillas y sin meternos en temas de marcas, aunque podríamos, digo, aquí nadie nos patrocina todavía y no tenemos compromisos con nadie, pero yo sí recomendaría, por ejemplo, que vean las etiquetas de las mantequillas. No todas las mantequillas sirven para hacer repostería. La repostería, hablábamos antes de empezar el programa, requiere mucha precisión. Quizá por eso a muchos nos da miedo. Requiere como mucha precisión y, por ejemplo, hay que ver el porcentaje de grasas que tienen las mantequillas. Ver que de preferencia no tengan saborizantes ni colorantes. Entre más blanca sea una mantequilla, es más pura, al menos de lo que encuentran en el supermercado, ¿no? El porcentaje de una mantequilla de calidad es 84 a 86% de grasa. Me van a decir, la mantequilla es grasa, pero la mantequilla es una emulsión de sí. Un poco de líquido con grasa. Entonces, esa es una buena... esa es una buena proporción. Sin embargo, hablando de sobras, yo generalmente la crema para batir que me sobra la hago mantequilla. Y es una forma de tener una buena calidad de mantequilla y de no gastar tanto, porque es cierto que la mantequilla puede ser un poco cara. Entonces, si tienes crema para batir, la bates, llega al punto de chantilly y pasado el punto de chantilly, se convierte en mantequilla, se separa del buttermilk, la tienes que colar y tienes tu mantequilla casera. Sí, que también aprovechando el tema de las sobras, muchas veces la mantequilla también la podemos utilizar o cambiar, por ejemplo, por aceite de oliva, aceite de canola, aceite de... ¿El de coco que ahora está de moda? El aceite de coco que ahorita es increíble y que no lo ves, es muy utilizado porque además también te sirve mucho para perfumar y es rico. El aceite de cacahuate, que también últimamente se suele utilizar. Hay una infinidad de aceites que podemos utilizar para tratar de cambiar a veces una receta que, si por X o Y motivo no tenemos la mantequilla en ese momento, podemos utilizarla. Por ejemplo, la tarta está, la mezcla está típica de mantequilla con galleta molida. ¿Galleta María? Ajá. Podemos a veces utilizar un poco de aceite de coco y queda increíble. Claro, o galletas de animalitos también funciona. O nuez molida. Mantequilla de cacao. Uy, la de nuez molida es una pasada. Nuez molida. O también puedes incluso a veces moler un poco de avena. Moler la avena y se la agregas. Y utilizas una parte. ¿Mantequilla de cacahuate? Mantequilla de cacahuate no. La mantequilla de cacahuate tiene un nivel de azúcar que te va a caramelizar. Y se te va a quemar el azúcar si lo usas para la base. Precisamente yo tengo una receta de pay de limón con aceite de oliva, que es súper interesante porque no sé si se han dado cuenta que el aceite de oliva pica. Uh-huh. El aceite de oliva cuando lo tragas tienes la sensación de que pica en la garganta. Entonces con el limón queda súper bien. Y ese es un pay, les voy a dar la receta, es muy sencillo, porque para la masa lo que vas a hacer es juntar todos los ingredientes y como el aceite de oliva no tiene este problema que decíamos de las temperaturas, lo desmoronas encima de tu molde y lo aplastas con la mano y ya tienes tu masa. Entonces eso se hace con 1 1/2 taza de harina, 1/3 taza de azúcar, 1/2 cucharadita de sal, 2 cucharadas de agua y 1/2 taza de aceite de oliva, de preferencia extra virgen, porque queremos que resalte el sabor del aceite en este postre en particular, pero si no tienen extra virgen, le pueden poner otro aceite de oliva. Entonces, como les decía, vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados, vamos a desmoronar esta mezcla sobre el molde, la vamos a aplanar para que quede pues, bien cubierto.
y vamos a hornearlo por 35 minutos, la pura masa. Y luego en el relleno vamos a, para el relleno es una taza de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, dos cucharadas de harina, tres huevos, tres yemas de huevo, la ralladura de un limón grande, que pues está padre porque a veces utilizamos el jugo, pero no utilizamos la ralladura de limón, media taza del jugo de limón, que generalmente son tres grandes, y un cuarto de taza de aceite de oliva también. Entonces vamos a mezclar todo esto para que se espese. Caliento en una olla de